Buenos días, chicos. Sigo dando ingreso a sus compañeros. Buenos días. Un momento, ya más comenzamos. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bien, pues yo creo que vamos a hacer todos. Hoy tenemos que hablar de algunos temas importantes. Bien, vamos a comenzar. Espero que se encuentren bien. Vamos a activar nuestras cámaras. Hola, buenos días. Buenos días. Tal vez estás dormida. Se escucha así como que buenos días. Es que como no teníamos clase de las 9, pues bueno, me voy a dormir. Estaba esperando la clase del profe. Ah, ok, pues ya levántese. Bien, ya, vamos. Vamos a sacar nuestra libreta porque vamos a apuntar el trabajo que vamos a entregar y hay que votar. Ok, como saben, algunos maestros les van a ir dejando actividades para el día 20 de octubre. No se reciben después. ¿Ok? No se reciben después del día 20. Antes sí, pero después no. ¿Queda claro? Porque el día 20 yo lo entrego a dirección. Entonces, ya si ustedes me lo mandan el 21, ya no vale. Entonces, por favor, sacamos libreta, apuntamos la fecha del día de hoy y apuntamos el valor del trabajo. Escribimos, el trabajo tiene un valor de 20% en la evaluación continua. Escribimos, el trabajo tiene un valor del 20% en evaluación continua y de 10% extra en el examen. Imagínense el tamaño de la... 2 puntos en evaluación continua, o sea, 20%, y 1 punto extra en el examen, o sea, 10%.
pero no puedo decir que vale 3 puntos ¿Puedo porque... repetir, por favor? Sí, es la tercera vez que lo repito, pero lo voy a volver a repetir. No puedo decir que son 3 puntos porque el punto en el examen es extra. Quiere decir que si sacan 10 en el examen ya no puedo aumentarles ese punto. ¿Okay? Entonces, el valor del trabajo es de 20% en evaluación continua y de 10% extra en el examen. ¿Listos? Bien. Ahora les explico. Les voy a dar 3 opciones y ustedes tienen que escoger una. ¿Ok? Opción número 1. La opción número 1 es que ustedes se graben durante 4 o 5 minutos exponiendo cualquiera de los siguientes temas. Globalización, derechos humanos, o vulnerabilidad y discriminación, ¿ok? Ya sea que expongan los 3 o expongan 1, pero lo tienen que hacer en un video y ustedes me lo mandan de 4 a 5 minutos, ¿ok? Esa es la primera opción. Segunda opción. Necesito que hagan una escultura de 20 centímetros o más, puede ser más grande, pero no más pequeña, 20 centímetros o más, de cualquier material que ustedes quieran, pero una escultura que represente la discriminación o los grupos vulnerables de nuestro país. ¿Ok? La vulnerabilidad de algunos grupos o la discriminación que hay en nuestro país. Sería tomar fotos y mandarlas, subirlas a Claro. Ese es, en este sentido, el trabajo número 2. Trabajo número 3. Tienen que elaborar una entrevista. Esa entrevista va a ser de 10 preguntas que se la van a aplicar a alguna persona de un grupo vulnerable. Ya sea una persona de la tercera edad, un indigente, un indígena, un homosexual. Ustedes redactan esa entrevista y cuando la apliquen van a grabar el audio para escuchar cómo ustedes aplican la entrevista y qué es lo que contesta esta persona. Ese audio me lo mandan también en un link o lo subimos a Claro, ¿ok? Ese sería el tercer trabajo. Entonces, por favor, ahorita van a ir levantando sus manitas para escoger el trabajo que ustedes quieran, ¿sí? Recuerden el valor que tiene el trabajo. Entonces, trabajo número 1, levanten su manita, el video. Bien. Bien. Ok. Ok. Bien, pues creo que hasta ahí llegamos. Nada más 4 personas escogieron el video. Quiten su manita, por favor. Trabajo número 2. ¿Quién elige el trabajo número 2? No, ya llevamos 10. ¿Qué es la escultura? ¿Qué era el trabajo número 2? La escultura. Elaborar una escultura. Llevamos 14. ¿Ya nadie más? Ok. Cerramos en 14. Bajen su manita. Trabajo número 3. ¿Puedo elegir el 2? ¿Puedes elegir en 2? No, porque nada más puedes elegir 1. Pero no he elegido ya. ¿Se puede elegir el 2? ¿O ya pasó? Ya pasó el 2, pero te voy a poner en el 2. Todos quedamos con 15 en el 2. Y ahorita en la escultura, ¿no? En el trabajo número 3, tenemos 10. 11. No,
pues ganó la escultura. Trabajo número 2, chicos. Eso lo escogió la mayoría. Entonces, hay que entregarlo. ¿Ok? El trabajo es para el día 20 máximo. Puede ser de cualquier material. Plastilina, papel, engrudo, cemento, tierra, servilletas mojadas. ¿Cómo se llama? Lo que trae el bolillo, ¿cómo se llama eso? Ahí adentro. Migajón. Ándale. De migajón. ¿Ok? Si su figura no llega a los 20 centímetros, es más pequeña, entonces es más detallada. ¿Ok? Si la figura es más pequeña, es más detallada. Tiene que ser más detallado el trabajo. Por eso les pido una figura grande para que no sea tan detallado, pero ustedes sabrán cómo lo hacen, con qué materiales. El punto es que expresen el tema de vulnerabilidad o expresen un grupo vulnerable o expresen la discriminación que hay en este país. ¿Ok? De alguna forma, ustedes tienen que idear cómo. ¿Qué es lo que se va a subir a Classroom? Hay que apuntar lo que se va a subir a Classroom. En Classroom hay que subir 5 fotografías. Las primeras 4 fotografías son de los diferentes ángulos de mi escultura. ¿Ok? Van a poner su escultura en medio. Le van a tomar una foto de frente, una de un lado, una de atrás y una del otro lado. ¿Ok? Digamos que en los 4 puntos cardinales. Esas son las primeras 4 fotografías que van a subir. Y la quinta fotografía es la foto del voucher del pago de octubre. Si no está el voucher del pago de octubre, no podemos tomar en cuenta la actividad. ¿Ok? Desafortunadamente o afortunadamente es necesario que entreguen ese voucher porque ya, como saben, uno no quisiera cobrar, pero la institución pues nos apoya en esa manera, en la que nos paga a nosotros como maestros. Entonces, prácticamente ustedes nos están apoyando a nosotros. Pero es requisito y vale mucho este trabajo. Vale bastante. Lo digo para los que salieron mal en el examen. Entonces, les ayuda a hacer punto. Ya lo escuché. Dime, Axel. ¿Cuánto vale? 2 puntos evaluación continua, 1 punto extra en el examen. Qué ofertón. Qué ofertón. Esa es en mi materia, ¿eh? Cada materia le va a dar 1 punto o 2, dependiendo de la materia. Pero todos vamos a dejar trabajo. ¿Y no podemos volver a votar? No. Ah, bueno. Es la democracia. La democracia quiere decir que no todos estamos de acuerdo. Muchos no pensaron bien su voto. Y ya después estaban cambiando. No. Que nomás votan por votar, y así no se puede. Sí, así no. ¿Quién sabe? Mira, todos tienen su nivel de dificultad. Habrá quien no le gusta grabarse, porque se tienen que grabar, obviamente, en la primera parte. Unos se ponen muy nerviosos, se traban, les da pena grabarse exponiendo. Y entonces, por eso escogieron la opción número 2. Habrá quien le da pena hacer una entrevista y se traba y no le gusta que se escuche así como que es tartamudo o alguna situación o no tiene los recursos. Cada una de las actividades tenía su grado de dificultad. Y yo creo que escogieron una entre la más fácil y la más, yo creo, realizable entre todos. O sea, cada uno tiene su forma de pensar, entonces hay que respetarlo, ¿vale? Entonces, se quedó la escultura y, de todos modos, chicos, ya saben, si no la entregan, ¿qué pasa? Nada más salen mal y ya, no pasa nada, no se acaba el mundo. ¿O sí? Yo espero que sí lo entreguen, porque no está tan difícil. ¿Hay alguna duda con lo del trabajo para ya pasar con el tema? ¿Y qué tipo de escultura debemos hacer? Ah, ya la expliqué. Es que se iba a preguntar también yo. Es que no la entendí. Es que a mí se me traba el audio. ¿Se te traba el audio?
No, soy yo, es que de repente es como que me trabo. Nada, no es cierto. Mira, tienes que hacer una escultura donde representes un grupo vulnerable o la vulnerabilidad en general o la discriminación, cualquiera de esas tres cosas que esté representada en tu escultura. Dime. ¿Podemos hacer una discriminación? Supongamos una persona renocedota por su color. Ah, exactamente. Hay muchas formas, ¿eh? Hay muchas, muchas, muchas. ¿Se puede conceptualizar con algo que caracteriza a esa cultura? Vea, háganme un favor, saquen su libro, quien tenga su libro. Ahorita voy contigo, Axel, justo con eso. ¿Tienes tu libro, Axel? Sí. Puedes abrir página 78, parece. Está después de lo de los derechos humanos. Sí. ¿78? En la 78 me parece que todavía están los derechos humanos. El siguiente tema se llama vulnerabilidad. Ya. ¿Y se llama? ¿Cómo se llama el tema? No, no está en la 78. 79. No, está en la 83, ¿no? Empieza desde la vulnerabilidad. 83. Exactamente. Vulnerabilidad. ¿Qué página es? 83. Adelantito hay un esquema del grupo, de grupos vulnerables. ¿Cuáles son esos grupos vulnerables? ¿Es el de niños? Niños, personas de la tercera edad, mujeres, discapacitados, indígenas, personas en situaciones de calle, escasez de recursos económicos, desempleados, preferencia sexual, portadores de VIH. Imagínense, todo ese esquema son grupos vulnerables. Si ustedes se van al inicio del tema de vulnerabilidad, nos aparece la definición etimológica de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir vulnerabilidad? Según su palabra, etimológicamente. Está ahí casi al inicio. ¿Significa sacar algo o alguien de un conjunto? No, ese no es vulnerabilidad. Ese es exclusión. Está casi al inicio del tema. Ah, sí, viene hasta arriba. Ajá, ¿qué es? Yo le digo. Dime. Es la situación. Un poquito más fuerte. Es determinada por la situación económica, las preferencias políticas y religiosas, por el padecimiento de una enfermedad, la edad, la forma de vestir o hablar y hasta las preferencias musicales. Pero Metzl, me refiero a la definición etimológica. Etimológica quiere decir, acuérdense que cuando hablamos de etimología hablamos de la procedencia de la palabra, cuando la dividimos a la mitad o dividimos la palabra y vemos qué significa vulnerable. Está ahí en su libro, al inicio del tema, donde dice vulnerabilidad. La palabra vulnerable viene del latín vulnerabilis, formada de vulnus, herida, y surgido habilis, indicada posibilidad, es posibilidad de ser herido. La definición etimológica es posibilidad de ser herido. Cuando hablamos de que alguien es vulnerable, hablamos de que es posiblemente que sea herido. Entonces, imagínense cuántos grupos vulnerables existen. Pueden hacer una escultura de cualquiera de esos grupos. Hasta con hacer la escultura de una mujer, estamos hablando de un grupo vulnerable. Las mujeres son un grupo vulnerable, ¿sí o no? Sí. Una persona discapacitada. O alguna obra artística. Así yo veo, por ejemplo, a este José, a Lara, como que tiene la mente así como de un artista. Entonces va su creatividad, va a hacer una escultura así, va a poner la película de La Sombra del Amor y va a empezar con el barro y va a empezar a cantar y así. Así me imagino yo que van a hacer su escultura. Porque lo pueden hacer el material que ustedes quieran, ¿ok? Y que les quede bonita, la pueden pintar o la pueden dejar así. El punto es que me la expliquen en clase, no en claro. En claro nada más suben las fotos. Es lo único que tienen que subir. ¿Sí? En clase ya me la van a explicar, me van a decir, mire maestro, es así.
Dime. El trabajo 2, ¿qué era? Es que ni siquiera supe. Una escultura. Oye, Axel, pero conéctate, ya lo repetimos como 45,873,000 veces. Ah, es que me llamó ahorita la escuela, entonces, por eso. Pues si te estoy viendo, cuando lo expliqué te estaba viendo, así, literal, en tu cámara te estaba viendo. Según tú estabas poniendo atención. Ah, bueno, pero bueno, es una escultura sobre grupos vulnerables. Tiene que medir más de 20 centímetros. De cualquier material, plastilina, barro, papel, servilletas mojadas, migajón, de lo que quieras. Es una escultura que represente los grupos vulnerables. Ya es la quinta vez que te lo repito, pero espero ya me hayas puesto atención, Axel. ¿Seguro? ¿Seguro? No te veo muy convencido. Sí, ya esto lo estoy anotando. Eso es todo. Esa es la actitud. ¿Alguna otra duda? ¿Sobre el trabajo? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Daniel? ¿No? No, que es me que diga. No sé por qué se me prende el micrófono. No sé. Ah, yo pensé que me ibas a decir, oiga, profe, ¿cuál es el trabajo número 2? Ah, no es cierto, Axel, es broma. Bien, entonces, no hay dudas, pasamos al trabajo que hay que entregar. El día de hoy vamos a seguir hablando de los derechos humanos. Todavía no tienen su actividad, yo lo sé que no muchos ya hicieron su tarea, pero necesito que revisen, de hecho ya lo mandamos al grupo de WhatsApp, ¿no? Están las fotos de los artículos de los derechos humanos y también está en su libro, obviamente, me parece que sí es página 77. Por ahí deben de estar los derechos humanos. Quiero que los revisen y por favor escojan de esos 30 el derecho más importante, el artículo más importante de esa Carta de Derechos Humanos. El más importante. Ustedes me van a decir, el artículo tal. Yo les voy a preguntar, ¿por qué consideran que es el artículo más importante? Entonces, denle una leída, súper rápido. Escojan uno y díganme. Yo tenía uno. Es el más importante. Entonces, Dani, espérame que los demás escojan. Y ahorita ya comenzamos, ¿vale? Ahorita levantas ahí tu manita para que seas de los primeros en participar. Nada más, unos 2 minutitos. Escojan uno. Y lo presentamos.
Bien, bien, listo. Voy a ir preguntando, ya todos lo revisamos, estaba en WhatsApp, o sea que todos deben de tener su artículo favorito y me deben de explicar por qué. Vamos primero con Pérez Jesús. Ahorita voy contigo, Daniel. Vamos a escoger a Pérez Jesús, que ya leyó sus artículos y ya escogió uno y me va a decir por qué. Yo escogí el uno. Ok, ¿por qué? Porque esto se refiere a que en caso de que un juez o una autoridad tenga que elegir qué norma aplicar, en un determinado caso, debería elegir a la que más la favorezca a la persona. Sin importar si se trata de una constitución o un tratado internacional o una ley, es lo que entendí yo de ese artículo y eso me pareció uno de los más importantes. Pero, ¿en qué consiste el artículo número uno? ¿Qué dice el artículo número uno? Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que te entendiste de ese artículo? Se podrá decir que todos los seres humanos nacemos libres y iguales de dignidad, o sea que todos tenemos pues, los mismos derechos y pues, no tenemos que ser dotados por, no sé, por alguna discapacidad o algo así. Pero digo, ¿qué tenía que ver con lo que me dijiste primero de que te gustó de ese derecho? ¿Encontraste alguna relación con él? Bueno, aunque también considero que es uno de los mejores derechos. ¿Ok? Vamos a escuchar a Daniel. Ya no te voy a interrogar, Jesús. Vamos con Daniel. ¿Qué derecho y por qué? Ah, ¿ya sigo yo? Ah, no, ya no. No, no es cierto, ¿no? Sí, Daniel, vas tú. Pues yo... ¿Puedo decir dos o no? Vamos, uno y por qué. Ay. Es que... A mí se me hizo muy interesante el 5 de que dice nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles e inhumanos. Eso porque pues eso lo veo en mucha gente, por ejemplo, en niños así que sus papás son borrachos, drogadictos, no sé, y los tratan muy mal y por eso salen, ¿cómo le digo? Pues los criminales, los que asesinan gente, porque pues esos son los tratos y así se va haciendo la gente y eso está mal, no sé. Okay. No me parece. Tú consideras que ese es uno de los más importantes. Está sí. Muy bien, es cada quien su opinión. Vamos con Fer. ¿Yo? Rojas. Sí. Yo escogí el 19, dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Pues yo entendí que todos debemos ser respetados por nuestros puntos de vista y pues tenemos derecho a recibir información de cualquier institución o persona. Muy bien. Ese es un derecho muy importante. Evelyn. Yo escogí el artículo 25 porque dice que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado, que asegure su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. También asegura el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Y también aparte de eso te dan derecho a un seguro en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez o otros casos de pérdida. Y pues a mí me gustó porque pues todas las personas necesitan esas cosas porque pues son necesarias para vivir, ¿no? Tenemos ese derecho, según los derechos humanos tenemos el derecho a tener ayuda de desempleo, a tener un seguro, que cualquier accidente esté cubierto, y como sabemos, muchas fábricas, muchas empresas no hacen eso. Eso es un buen derecho también. También el que dice su compañera Rojas es el que me causa ahí. ¿Cuál es tu derecho, Axel? Yo digo que fue
El que más me entretuvo fue el primero. ¿Y por qué? Porque dice que todos tienen derecho a la libertad y a la expresión. Bueno, es lo que yo entendí. Y que nadie es diferente dependiendo del color de piel o raza. Que todos tienen los mismos derechos, ya que todos somos iguales. Ok. Todos tenemos derecho. ¿A qué? A la libertad de expresión, como a los básicos, creo. Bien. Todos somos libres. Al ser humanos tenemos dignidad. Entonces, es uno de los derechos más importantes. Con eso abre esa parte. Dime, Melanie. ¿Me lo puedo decir mi derecho, profe? Sí, claro. Yo escogí el artículo 19. Ah, ok. Dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Es el 18, perdón. Ah, ok. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectiva, tanto al público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Yo elegí este porque muchos de nosotros traemos como la religión que nos inculcaron nuestros padres, pues. Ay, no, pues yo soy católico porque mi papá desde chiquita. Pero, por ejemplo, una que ya está más grande es como que tenemos ese derecho de elegir sin ser juzgados y tomar nuestra decisión libremente. Exactamente. Y sobre todo hay un artículo específico de los derechos humanos que nos respaldan en esas decisiones que tomamos. Y esa parte de la libertad de expresión va también de la mano con el artículo 19 que empezaste a leer y que su compañera Fer nos estaba diciendo. Yo me pregunto, en algunos movimientos, aclaro, algunos movimientos feministas, ¿por qué se rompe ese artículo 19 de respetar la opinión? ¿Porque no recibe opiniones externas o de los hombres? Porque no reciben esos grupos o algunos grupos, porque como sabemos el feminismo no lo podemos generalizar, sino hay ciertos grupos dentro del feminismo que hacen algo muy chistoso, ¿no? Lo que les comentaba, piden ser escuchadas, pero no quieren escuchar. Entonces caen en la ruptura de ese artículo 19. Pero, por ejemplo, también hay un artículo que habla de la vida, derecho a la vida. Y ahí también podemos tocar el tema del aborto. ¿No lo creen? ¿Quién está a favor del aborto y quién está en contra? Nosotros hicimos un debate de eso y estoy en contra. No, es un debate. Porque se vuelven a pelear. No, es debate, no está claro. No voy a decir nada. Estoy en contra. Pues yo estoy a favor, pero en algunos casos. Ok. Sí, porque miren, escúchenme la pregunta. ¿Están a favor o en contra? Ahora sí no dije, ¿por qué están a favor o por qué están en contra? ¿O vamos a debatir? No quiero debate, porque luego nos salimos del tema. Simplemente es, ¿están a favor? Sí, no. O como dice su compañero, sí, pero en algunos casos. O sea, así tienen que responder. No tienen que darme toda su explicación. Pero tenemos un derecho humano, que es el derecho a la vida. ¿No? ¿Sí? Es el 3. Y entonces, ahí no entraría un tema polémico como el aborto. Sí, ¿verdad? Todos estos derechos humanos tienen siempre un trasfondo, o más bien podemos relacionarlo con movimientos feminista, zapatista,
de trabajadores, de lo que ustedes quieran, cualquier manifestación. Y también tenemos que tomar en cuenta que si eres un violador, que si eres un asesino, que descuartizas gente, secuestras gente, de todos modos tienes derechos, derechos humanos. Por eso es que algunos países no están muy a favor de esto, porque quieren castigar a esas personas, pero pues en el caso de México, ese tipo de personas tienen derechos. Y hay que respetar esos derechos, aunque no estemos de acuerdo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con lo de los derechos humanos? No, yo no, profe. ¿No? Bien. Nada más, chicos, les encargo su actividad que ya tienen pendiente. Hay que escoger esos 5 derechos humanos que más nos interesen y escribir por qué nos interesa. ¿Ok? Recuerden que esa era la segunda parte de la actividad que dejamos, ¿eh? La primera parte es dibujar 10 derechos humanos y que con su dibujo se exprese qué significan esos derechos. Luego escoger 5 donde sí me van a explicar en qué consiste ese derecho y por qué piensan que se violenta aquí en México o no se respeta aquí en México o en su colonia o eso. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Sí? Tal vez. No. ¿No? Ok, para ya pasarnos de lleno con, bueno, no de lleno, porque va de la mano con los derechos humanos, viene de la mano el tema de vulnerabilidad, ¿sí? ¿Dónde están esos grupos vulnerables? Va de la mano porque al final de cuentas, ustedes, yo se los comentaba en la clase pasada, ¿han hecho bullying? ¿Alguna vez han hecho bullying? No. Sí. En este momento. Ok. Bueno, pues al hacer bullying están rompiendo algunos derechos humanos, ¿sí lo saben? Sí. Y aún así lo siguen haciendo, dice. Bueno, pues de todos modos vamos a seguir platicando con esos grupos vulnerables, sobre todo los derechos que los apoyan, los que no y por qué. Entonces, nos vemos el día viernes, chicos. Cuídense mucho. Pórtense bien y estamos al pendiente. ¿Ok? Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Bye. Bye, bro. Hasta luego. Cuídate.